don't, if you believe or if you doubt, there's a universal justice, and the eyes of truth are always watching you. Más importantes de España y recientemente la vista desde aquí. Aquí lo que era eran unos artesanos. Zanas, ¿quiere que esté liturgia por más anima? Bueno, pues la materia prima venía en unas bolas de acero y luego se estiraba. Claro, esas bolas de acero son bolos. Primero, un hecho que tuvo lugar muy importante fue la transformación de los visigodos de las tres que iban a la batalla de la Y hay cipreses también, ¿no? Y luego también estas hierbas aromáticas como el romero, el tomillo, retama. Y estas hierbas luego se utilizan para hacer una alfombra de color en las calles el día de la fiesta grande de Toledo, que es el día del Corpus. El día la gente se pone los arneses y el casco y bueno, da el salto. Una vez que ya salta, ya ni marcha atrás. Pero vamos, es divertido, ¿eh? Y seguro, ¿eh? No ha habido muchos muertos de momento, y al oeste. Y esta es la vista oeste, de aquí muy bonito, con la puesta de sol, ¿vale? San Martín, esta vista preciosa. Este torrencito pequeñito se llama el Baño de la Cava. Era un puente de barcas antiguamente que existía antes que existía el nuevo del 14. Este era un puente medieval. Derecha, la ladera, ¿eh? Debajo es un edificio grande. Tenemos dos en la ciudad, dos escalas mecánicas, y dependiendo qué zona queremos visitar, cogemos uno u otro. Tula y Tula para convertirse en Toledo. Fíjense estos torreones que protegen esta ciudad, esta del lienzo norte de la muralla. Y aquí tenemos otra puerta, que en este caso es la puerta principal que encontramos según venimos de Madrid. El escudo imperial, el escudo de Toledo, ¿lo ven? Un águila con dos cabezas. Bueno, pues ese águila, es el águila bicéfala, es el emblema de Toledo, es el escudo de Toledo, pero también es el emblema de... Afraid to be weak, don't be the proud to be.
return to yourself.